En este caso específicamente se hicieron todas las diligencias, ¿no?, inmediatas en las 48 horas que tuvimos para hacer la investigación y se puso a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público cumplió con su función al denunciarlo, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el juez fue netamente objetivo y pudo darle comparecencia restringida, ¿no? Esto quiere decir que el colega o los que están implicados en este caso van a afrontar el proceso, porque este proceso va a seguir, ¿no?, en libertad, nada más, ¿no? Pero después el que ya faltan un sinnúmero de diligencias, un sinnúmero de pericias, las cuales ya van a determinar el grado de culpabilidad o exculpación, ¿no? Y eso lo determinará el Poder Judicial, como lo está diciendo nuestro coronel. ¿Es en libertad laborando también? Sí, sí, en libertad y laborando, ¿no? Ya, aparte, le agradezco por esa pregunta, ya inspectoría también va a determinar la grado de responsabilidad, ¿no? Eso es muy importante. Este es un tema que ha estado, digamos así, en boca de todos, sinceramente, creo que es muy importante aclarar todo este tema, ¿no? Una actitud de participación, Claro, pero yo quiero que ustedes sean objetivos, ¿no? Cuestionan mucho la forma en que se dio, ¿no?, la forma en que fueron los colegas, ¿no? Eso ya, como lo hemos dicho, lo está determinando inspectoría, ¿no? Pero también tienen que ver que el que hizo el disparo fue en apoyo, ¿no? Fue en apoyo, él fue a cumplir su misión, su función. Él fue a ver que, ¿no?, a los colegas lo querían linchar, la población quería, estaba enardecida. Y las autoridades, como bien lo dijo el juez, no hicieron nada, no hicieron nada, más bien azuzaron, ¿no? Las autoridades que deben colaborar, que deben de repente hacer respetar las leyes, no hicieron nada y más bien azuzaron a la población a que lo tengan, lo retengan a los policías y no, y lo puedan de repente hasta linchar o pasar algo grave. Entonces ustedes ven de repente, hay cosas que se han podido desatar, cosas peores, ¿no? A Dios gracias no se ha suscitado, no ha habido, ¿no?, lamentablemente, esta muerte, pero como le digo, el Poder Judicial ya se encargará objetivamente de ver la responsabilidad de cada uno. De parte de la policía, coronel, se está tomando acciones legales en contra de algunos de la población, algunos personajes de la población, o de hecho. Se ha hecho en el informe, todo se ha plasmado en el informe, ya el Ministerio Público y el Poder Judicial determinarán ya, ¿no?, la responsabilidad, como le digo.